A pesar de que La Habana no es tan grande como otras urbes del mundo, aún así, el transporte público tiene sus deficiencias. ¿Cómo usar el transporte público en La Habana? Para que no te pierdas. Si lo tuyo es caminar, te recomiendo que hagas las distancias entre los sitios de interés caminando. Primeramente porque es posible, ya que las distancias no superan los 10 kilómetros y las elevaciones son casi inexistentes. Además, la seguridad que hay para el turista en esta ciudad es muy fuerte. ¡Que viva Cuba! Lo primero que debes saber es que el uso del transporte público es poco amigable. Donde te pueden montar lo mismo una carretilla con vianda, un cerdo, 5 sacos de cemento. No hay aire acondicionado y te tienes que acostumbrar a ir encima de las personas. Cuba libre, Cuba libre, Cuba para siempre. Cuba libre, La Habana, Cuba para siempre. Cuba libre, dale tú, Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Si te encuentras con un buen chofer, incluso va a esperar a que logres montarte. Así que te deseo suerte. Y en horarios pico puede hacerse imposible subirse a uno de estos ómnibus. En Cuba le decimos guagua, por lo que siempre preguntan por la parada de la guagua. El precio oficial de las guaguas es de 2 CUP. Te recomiendo que tengas a mano esta cifra, ya que en el proceso de darte cambio puedes resultar estafado. Cualquiera puede usar el transporte público, sea cubano o extranjero, y el precio es el mismo, no hay un precio diferenciado. Las paradas las puedes encontrar fácilmente por una señal que las identifica o puedes preguntarle a las personas porque en ocasiones no tienen señalización. Los horarios de estas no son ni estables ni fijos. Puede que pasen 3 guaguas en 15 minutos o 2 en 3 horas. Recuerda que estás en Cuba, así que tienes que tener mucha paciencia. Algunas paradas aquí no tienen ni mobiliario ni ninguna estructura que las proteja. Por eso tienes que protegerte tú del sol. Estas bobas que vienen aquí son de 5 pesos y también funcionan como transporte público. Otro medio de transporte son los taxis colectivos. Estos taxis tienen rutas predeterminadas, ellos no van para donde tú quieres ir, ellos ya tienen su ruta. El tramo cuesta 100 pesos y se les llaman almendrones por su forma de almendra. Estos se llenan hasta su capacidad máxima y en ocasiones tienes que esperar hasta que estén completas las capacidades para poder salir. Si lo que necesitas es moverte rápidamente, te recomiendo utilizar un taxi privado de estos amarillos que ves aquí. Estos puedes preguntarles al mismo chofer cuál es la tarifa por el recorrido que necesitas hacer, ya que no tienen tarifa fija ni taxímetro. La tarifa mínima suele ser 500 CUP. Otro medio de transporte son las gacelas. Las gacelas son taxis colectivos que tienen rutas predeterminadas y que cuestan por tramo máximo 15 pesos. Los cocotaxis son otra manera de transportarse, pero solo tiene capacidad para 2 personas. Igualmente debes negociar con el chofer antes de montarte cuál será el precio de tu recorrido y la distancia del mismo. Recientemente se incorporaron los ecotaxis, que también cubren rutas cortas en la ciudad. El precio de los recorridos es de 4 CUP. Otro medio de transporte ecológico son los bicitaxis. Este es un medio muy fácil de conseguir, ya que se parquean en puntos estratégicos. Debes negociar con el chofer cuál es el precio. Otro medio de transporte son los coches alados por caballos. Estos son definitivamente solo para turistas porque es su objetivo principal.
y debes preguntarle antes de montarte cuál es el precio del recorrido y si tienen guía. Espero que después de haber conocido las características del transporte público ya no tengas ninguna duda y puedas salir a la calle con confianza. Cuba para siempre.